Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil adivinar, y hoy terminaremos el viaje al centro de la Tierra de 1989 de Topo Soft. Aquí con la portada del maestro Aspiri, mientras suena la música de fondo, uno de los grandes juegos de Topo Soft, al menos el que más proyección internacional quiso tener, al menos el más, digamos, ambicioso en sus metas y sus intenciones, llevando a cabo un juego dividido en tres o cinco fases distintas, completamente diferentes entre sí. O sea que los programadores, Carlos Arias, Rafaelio Gómez, y los gráficos que van a tener bastante que comentar más adelante. Fugazmente hemos visto que los gráficos parecían que estaban hechos por AF y Toposoft. AF sería Alfonso Fernández Borro, más conocido como Borrocop realmente. Y Topo Soft pues fue una pequeña historia que hubo, que luego intentaré comentar un poquito. Bueno, aquí tenemos al profesor Lidenbrock, pegándose un garbeo desde la biblioteca a su casa. Vemos cómo pasa por delante de lo que parecen unos jardines, alegremente. Miren qué soltura tiene al caminar el hombre. Y llega ya a su casa, que es esta de aquí, que está en un lugar privilegiado, justo al lado de la biblioteca, para que se vea que es un buen ratón, un buen profesor. Entra en su casa, entre este maravilloso color crash que le damos del Spectrum, y en el libro descubre un mapa. El mapa que lleva hasta un volcán situado en Islandia, que parece ser la entrada al centro de la Tierra. Primera fase, que dejó muchos cadáveres por el camino en su época, me consta por repetidos comentarios de usuarios en distintos foros y en distintos vídeos del juego. Mucha gente no le gustaba, es el típico puzzle, en este caso a colocar 11 piezas, en el que tenemos que repetir el mapa que acabamos de ver. Mientras que en la parte superior derecha vemos un reloj de arena en el que van cayendo los granos de arena, mejor dicho, los granos de arena, que no me salía ahora mismo la palabra. Bueno, es un puzzle bastante sencillito, es un poco de paciencia para resolverlo, la verdad, ya veis que lo voy a resolver bastante fácil. Y esta sería, como digo, la primera fase, todas las fases distintas, todas las fases con mecánica diferente. Y cada una te va a dar una contraseña que te permite acceder a la siguiente fase. La diferencia entre esta primera y las siguientes es que esta primera tiene una única contraseña y la siguiente, bueno, ya estoy a punto de resolverlo, ya está. Y vemos el código Eva María se fue. Bueno, aquí parece que Paco Pastor metió algo de mano, o más bien los programadores, según contaban en su momento, parece que quisieron meterle el guiño aquí al jefazo máximo, y poniendo su canción con Fórmula Quinta, de la época de Fórmula Quinta, y es la que nos da acceso a la segunda fase. Segunda fase, que es la más larga en el desarrollo del juego, la más compleja seguramente, pero a su vez yo creo que es la más recordada, la más querida, por lo menos a mí es la que más me gusta, aunque tiene sus defectillos, evidentemente no va a ser perfecto. Más allá del defecto congénito de Toposoft de hacer juegos de MSX que son por Spectrum, en este caso creo que no se diferencia prácticamente nada a la versión de Spectrum. El color crash aquí a tope, no recuerdo que hubieran sido una diferencia en el marcador o algo que solía haber de vez en cuando. Y bueno, al principio, si os habéis fijado, que no os lo he recordado, hemos podido redefinir las teclas. Sin embargo, va a haber una serie de teclas que no se pueden redefinir, sino que quedan fijas. En esta fase y en la siguiente, bueno, en esta hay una tecla más. En esta fase, bueno, aparte de las teclas de dirección y la de acción, que sea la de disparo, tenemos la tecla para el candil, la linterna. Linterna que cuando la encendemos vamos a ver todo de colorines, y cuando no la encendemos vemos todo azul. Supuestamente cuando la encendemos vemos mejor. En Amstrad sí que pasa. En Amstrad sí que pasa que se ve mejor cuando está encendido. Por ejemplo, hay cosas que se ven como las telarañas, que cuando está apagado no. Aquí no sucede. Aquí puedes ir todo el camino con la luz apagada y no pasa absolutamente nada. Se ve todo perfectamente. Se ven las telarañas, se ven los murciélagos, se ve la nube de Grisú, que es esa nube que va volando, por cierto.
Nube de Grisú, que lo que tenéis que tener cuidado es que cuando pase por al lado no tener la lámpara, el candil encendido, porque de otro modo a la explosión os quitará vida. Bueno, vemos los tres a la izquierda de todo, perdón, en el marcador abajo a la izquierda vemos lo que es el mapa que se va generando según vamos caminando. Después tenemos la cara de nuestros tres personajes. De izquierda a derecha estaría el profesor Lidenbrock, que es el que estoy llevando ahora. Después estaría Axel, que supone que es el más atlético, más fortachón, aunque al final poca diferencia con el profesor Lidenbrock, la verdad. Y por último estaría la sobrina de Lidenbrock, que sería Grauben, que lo que tiene es la más querida del grupo, no por lo que estáis pensando, sino porque es la que lleva la petaca, la cantimplora en este caso, que es la que puede recuperar la vida. A cambio no puede disparar. Lidenbrock y Axel pueden disparar con el botón de disparos, tienen su rifle, su revólver, y pueden eliminar a los murciélagos que sobrevuelan la caverna. Lo que os decía de las teclas, tenemos la cantimplora, precisamente se acciona con la tecla N y recupera vida. No es la única forma de recuperar vida, ya la veréis después. La cantimplora se va gastando, pero también se puede rellenar a lo largo de la aventura. La tecla M, como os decía, es para apagar y encender el faro. Y por último, las teclas del 1 al 3, que tampoco son redefinibles, es para cambiar entre los personajes. Tal cual los vemos de izquierda a derecha, pues es lo mismo, 1 para Lidenbrock, 2 para Axel y 3, como digo, para Grauben. Bueno, una caverna bastante amplia, vais a tardar bastante en recorrerla. Voy a tardar bastante en recorrerla. Esta también es una partida nueva respecto a la que tenía subida en su momento por varias razones. Primero, para subirla con más calidad, con más definición. Y la segunda razón, pues la comentaré más adelante en la tercera fase, porque tiene mucho que ver con la tercera fase. Bueno, elementos de la caverna. Aparte de, ya hemos visto la nube de Grisú, hemos visto por ahí el murciélago, que se puede eliminar, como digo, con los dos personajes masculinos. Tenemos estas lianas por las que nos podemos subir, encaramar, podemos subir y bajar. Tenemos que darle arriba o abajo para agarrarnos, asirnos a ellas, si no nos caeríamos. Cuando pasamos por delante de ellas al saltar, pues eso, arriba o abajo para que el personaje la coja. Si no, ya digo que pasa de largo y hacemos caída libre, con el consiguiente gasto de energía. Gasto de energía que no solo es por golpes y por contacto de los enemigos o explosión de Grisú, como decía antes, sino también por el mero hecho de caminar, de pasar el tiempo, más bien de caminar, de hacer esfuerzo físico. La vida va bajando, que son esas barritas que veis encima de los personajes, de color primero verde, luego así como azul oscuro. Y por último blanca, aunque ahora ya no, después de esta mega caída que he tenido. Ahora vamos a encender la luz, creo. Bueno, primero lo de la N, veis cómo recupera vida. Y aquí veis este lago. Bueno, aquí voy a recuperar vida. Bueno, primero voy a hacer algo que no me he resistido a hacer. La verdad, hace la tontería. Eso es, pongo a Axel en posición. Y ahora, ¿veis? Relleno cantimplora. Y de paso rellenamos... Eso es un lago. El lago sirve, como veis, os ponéis en el borde con Grauben y dándole hacia abajo, ella se inclina y rellena la cantimplora. Y si está Axel, como decía, también os podéis meter dentro del lago, dentro de ese pequeño lago subterráneo, y los personajes irán recuperando vida a su vez. Entonces, yo voy a seguir un camino, creo que no sé si, a mí es el que más me gusta seguir, al que seguía en su momento, aún hoy en día casi me lo sabía de memoria, por eso es el que sigo. Hay algún otro camino, por ejemplo, Meterre en su canal tiene otro en Astraz, es en la versión extendida, que ya comentaré de qué va lo de la versión extendida, que va por otro sitio. Bueno, comentaré lo que es la versión extendida principalmente porque en MSX no ha salido versión extendida. Como digo, él va por otro camino un poco diferente, si no me equivoco. Aparte que él acaba de completar todo lo que es la fase sin usar la cantimplora. Bueno, ¿veis? Esa es la telaraña, cuando la tocáis sale la araña, siempre desde la derecha. Pero bueno, con los personajes que disparan es muy fácil. Disparamos seguido. Ya veis que ha apagado la luz y se seguía viendo la telaraña. Bueno, cuidado con este suelo, que ya veis que parece frágil y lo es.
al cabo de unas cuantas pisadas acaba cayendo. Lo mejor es que es pases altos. Hoy me la he jugado y vais a ver lo mucho que me la he jugado cuando acabe de avanzar con Axel. Ya veis que la mecánica es bastante simple. Lo difícil es encontrar el camino, saber el camino. Una vez lo sabes, pues bueno, ahí a la derecha. A ver si ahora se ve, veis también hay geysers de agua caliente, de agua hirviendo, que también os pueden quitar vida si os pillan. Yo creo que saltando no os quitan vida si pasáis saltando, pero bueno, el salto, el peligro que tiene es que muchas veces si saltáis y pasáis de pantalla no sabéis bien dónde vais a aterrizar. Bueno, aquí está la telaraña y veis, apago la luz y se sigue viendo perfectamente. Bueno, aquí está, veis, el suelo feaje que decía, voy a pasar saltando y justo... Ay, un poquito más y la pifio, pero bien pifiada. Un poquito más y la pifio, pero bien pifiada. No sé muy bien si se puede conseguir otro camino para llegar desde abajo, porque ahí caéis y llegáis a otra parte, evidentemente, y tendríais que buscar otro camino para reencontraros con los compañeros. Lo bueno es que Grauben es la que tiene la cantimplora, entonces tiene más posibilidades de supervivencia en lo que es a vida. Porque evidentemente tiene la vida que tiene, luego podría ir rellenando la cantimplora, que da para mucho, pero sería un poco peñazo y eso en caso de que hubiera camino, que creo que sí que hay por ahí, pero bueno, por si acaso mejor haberlo hecho así y seguir con los tres personajes juntos. La verdad es que precisamente este detalle de tener que ir alternando con los personajes y hacer el mismo recorrido con los tres. Podéis hacerlo distinto y tal, pero evidentemente las posibilidades de éxito se multiplican si van los tres por el mismo camino. Quizá es el apartado más negativo del juego, a la vez que era lo más difícil de resolver. Porque luego es fundamental el número de personajes con los que vais a llegar a la siguiente fase. Es decir, podría haber habido, por ejemplo, la alternativa de que en vez de llevar los tres físicamente... que cada uno tuviera más diferenciadas todavía sus cualidades, sobre todo Lidenbrock y Axel, tuviera alguna diferencia más, que Axel fuera el único que pudiera ir por Lyanna, por ejemplo, y fuera algo estilo a lo del Capitán Trueno, si os acordáis, que al cambiar de personaje, vosotros siempre lleváis un personaje y al cambiar aparece en el mismo sitio, o sea, no tenéis que andarlo moviendo individualmente, sino que tenéis siempre a vuestra disposición los tres y escogéis el que más os antoje. Quizá eso podría haber sido una solución, quizá, o a lo mejor hubiera quedado peor, no lo sé, habría que haberlo mirado, o a lo mejor lo miraron y pensaron que, hombre, lo que es en un tono de videoaventura como es este, seguramente, pues, sinceramente, si analizamos, yo creo que sí que esta es la solución, al menos la menos mala, dentro de que mover a los tres a la vez, que se vea a los tres moverse, pues quizás sería un poco complicado o un poco difícil. Implementar algo estilo lo que pasaba en el misterio del Nilo, que los personajes se iban siguiendo, quizá también hubiera podido ser otra solución. Pero bueno, esta fue la que ellos consideraron oportuna, la que implementaron y es la con la que nosotros jugamos. Y no quedó mal del todo. Como digo, fue un gran intento de Topo por la internacionalización, por llegar a más mercados. En base a tener como nombre un libro famoso como es el de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Por cierto que lo tengo por aquí cerca, por si esto se me hace muy largo, os leo unos cuantos capítulos. No, es broma, es broma, aunque sí, eso lo hago. Bueno, otro elemento, vamos a cambiar de tema, otro elemento que son aquí los ríos de lava, ya veis, podéis meteros un bañito calentito, cosa que no os recomiendo. Mejor saltar y esquivarlos, os matan evidentemente al mínimo contacto. Ya veis, para pasar por las lianas simplemente no dais arriba o abajo y al saltar las pasáis. Y seguimos aquí con Lidenbrock, que aunque el tío le vamos a ir con pinta viejales, ya veis que está ágil el hombre, como sube por las lianas facilísimamente, la verdad es que da envidia sana verlo. Y si seguimos con la cara de los personajes, pues llegaremos al de Grauben, que es el que más llama la atención. No por ser personaje femenino, sino por la enorme diferencia de concepto entre la mujer que vemos aquí, una mujer de la época victoriana, una mujer normal, pues normal, evidentemente, a la que vemos en la portada de Aspire, con su medio pezón sacado, ahí tumbada en... Bueno,
estilo Spiri, para qué concretar más. Aunque ciertamente eso también se podría aplicar a Axel, que aquí lo vemos, pues eso, también un joven normal, o sea, no, nada del otro mundo, no vemos una cara cuadrada ni nada parecido. Y si vamos a la portada, pues vemos un tío musculoso con la camisa raída para que se vea bien los músculos, ¿eh? Pero bueno, aún así es un portadón que me encanta, me parece de los mejores de la época. Y acá le tengo un cariño especial porque aquí en Coruña, en la ciudad, hay una, digamos, una sala de exposiciones, el kiosco Alfonso, en el que se hace el salón del cómic de La Coruña, por cierto. Y digamos que, bueno, hace ya unos años que no voy, porque ya hace un par de años o así que no voy, o dos o tres años que no voy a Viñetas de Endoatlántico, que es la exposición que hay de cómic, y luego en la Feria del Cómic, que es bastante famosa. Ahí tuve el gran placer de poder darle la mano a Francisco Ibáñez, por cierto, donde, bueno, también se hacían exposiciones en esa, cuando había la Feria del Cómic y esto. Y como digo, en esa sala de exposiciones, es así muy rectangular, entonces tú entras por la parte central más o menos y tienes a derecha e izquierda distintas salas, y luego hay una planta superior. Pues si entrando a la izquierda, en ambas salas laterales, digamos, hay como dos columnas centrales que a su vez hacen de escalera de caracol, pues en la de la izquierda estaba precisamente esta portada de Aspiri decorando la columna. O sea, tú imagínate una columna de unos 6 metros de alto con la portada del Viaje al Centro de la Tierra. Yo cuando lo vi me quedé alucinado de verlo allí en tamaño enorme. La verdad, fue un placer verlo. Y la verdad que cada vez que he ido, casi que es siempre lo que más me llamaba la atención: la portada del Viaje al Centro de la Tierra de Aspiri allí en grande. Seguramente la mayoría de la gente que pasaba por allí ni sabe lo que era. Seguramente. Pero bueno, quedaba alucinante. Y ahora creo que es el momento para ir, mientras vemos cómo avanza la aventura, a ver un momentito sobre los gráficos que os decía antes. Veis que estaban firmados por AF y Toposop. Bueno, AF, ya os decía que supongo que será por Alfonso Fernández Borro, o sea, Borrocop. Los gráficos tuvo mucha tela, porque si vais a Computer Emuzón, que es página especialista en juegos de 8, bueno, de 8 y 16 de españoles, de la época, españoles, juegos españoles. De vez en cuando se pasan programadores y grafistas de la época, y músicos, a comentar, tienen cada ficha de cada juego y tal, y entonces tiene sección de comentarios, a veces se pasa, como digo, gente de la época. Pues precisamente en el de Viaje al Centro de la Tierra, la ficha de Viaje al Centro de la Tierra, en su momento se pasó Ricardo Cancho, que no aparecía en los créditos, si os habéis fijado. Allí Ricardo Cancho, en su momento, ya hace unos años, en 2010, principios de 2010, decía que esa fue su última colaboración en Toposoft, uno de los grafistas más importantes de Topo y del panorama nacional. Dice que hizo la secuencia animada inicial, la del Lidenbrock ahí caminando y tal, y el minijuego del puzzle de las versiones de Atari ST y Amiga. Y dice que, sin embargo, que eso, que es un hombre que no aparece en los créditos, porque fue despedido en ese momento de la compañía. Ahí Paco Pastor, o quien fuera, parece que le dijo bye bye, le enseñó la puerta. Fue declarado despedido de forma improcedente, dice él, ganó el juicio además, o sea que efectivamente el despido fue improcedente, el juez así lo ratificó. Tuvieron que indemnizar, evidentemente. Y por lo que dice él, la venganza de Toposoft fue no acreditarle en este juego. Lo único que hicieron fue utilizar su trabajo gráfico, retocarlo un poco para hacer ver que no, como si no fuera suyo, y, como digo, no mencionarle. Él dice que la reacción fue no comprar una copia del juego y no haberlo jugado nunca. Luego, en ese mismo comentario, Borrocop, Alfonso Fernández Borro, que habrá que hablar más de él dentro de poco también. Pues tampoco aparece, dice que tampoco hay otro grafista que era también famoso en la época, también muy de Topo, que era Ace o Ace, no sé cómo lo pronunciaban ellos, vamos, no sé si lo de Ace era por, creo que Ace era por las iniciales del nombre, ahora no recuerdo bien, creo que era por las iniciales del nombre, pero no sé si ellos lo pronunciaban Ace o Ace.
Y dice que entre él y Ace, o Ace, acabaron lo que es los gráficos del juego por encargo, se repartieron las distintas versiones y dice que él apoyó en la versión de PC a Jorge Azpiri, el sobrino de Alfonso Azpiri, precisamente, y a Roberto Uriel, o Uri, como se le solía conocer. Esa fue la pequeña anécdota de este juego. Igual que anécdota es que la versión Commodore 64, pues, fue cancelada. Fue cancelada en su momento. Bueno, aquí me detengo un momento porque me he olvidado de comentar algo. Que es este lago de aquí, ¿veis? Ahora cuando me caigo, ¿veis? Cómo empiezo a saltar rápidamente. Bueno, eso lo hago porque si os detenéis ahí, o si tardáis y no empezáis a saltar inmediatamente, os sale un pedazo de monstruo con unos tentáculos, que tan pedazo de monstruo no debe de ser. Cuando aquí, haciendo nosotros pie, él simplemente saca los tentáculos, debe ser una cosa planada. Pero bueno, eso, que hay que llegar a ese lago y saltar rápidamente para la izquierda, ¿vale? Bueno, recuperando lo de la versión de Commodore 64. Cancelada, como digo, cuando llevaban, por cierto, dos fases ya creadas, o sea, que estaba la primera y la segunda, quedaría la tercera por hacer para quedar a la par de las versiones de 8 bits. Como digo, versiones de 8 bits que inicialmente tenían únicamente, bueno, inicialmente y de forma oficial en MSX sigue teniendo, o sea, oficial y oficiosa en MSX sigue teniendo solo las tres fases que vais a ver en este juego. Mientras que en versiones de 16 bits, Atari ST y Amiga seguro que sí. PC ahora no me acuerdo, tendría que mirarlo, lo siento, no me acuerdo. Pero bueno, en Atari ST y Amiga, después de pasar estas tres fases, venían otras dos. Una que es una playa con tortugas enormes que tenías que ir esquivando. Y la última que era en la balsa, subiendo por el volcán, recreando la escena del Libio. Bueno, otra fase de lava que vamos saltando mientras sigo comentando. Eso, la fase del volcán en el que el geyser os expulsa para salir del volcán y salir del centro de la Tierra. Esas dos fases, como digo, se quedaron en el tintero, al menos en las versiones 8 bits, como digo. Repito que no recuerdo si empecé estaban o no, tendría que haberlo mirado. Pero la insistencia de Alfonso, de Borro, de Procop, que ha sido una persona bastante muy activa, una vez acabada la época dorada, ha seguido estando por foros, comentando, contando anécdotas de la época, dando detalles de la programación, de cómo se hacían los juegos y esto, una fuente de conocimiento muy interesante para los que nos gusta esa época. Pues siempre le quedó el remordimiento de no haber podido implementar esas dos fases, principalmente por falta de tiempo. Las fechas de entrega se venían encima, entonces hubo que cortar por lo sano y dejarlo así tal cual. Pero como digo, a él le quedó siempre ese pequeño remordimiento. Bueno, ahora voy a comentar. Sí, vamos a ir con lo de la liana. Bueno, está bajando Globen por aquí. Y este salto al vacío, que es lo más difícil. Veis, saltar por aquí, porque si nos dejamos caer, aparte de que ya es difícil intuir que hay que dejarse caer por aquí, pues hay que hacerlo saltando, porque si no caéis encima de la lava. Bueno, recuperamos vida y seguimos. Como digo, igual que a mí me queda la satisfacción de como acabar algo que empecé hace años, pues a él también claro, le quedaba ese le quedó esa satisfacción de tantos años después poder acabar ese trabajo y hacer las versiones extendidas de Spectrum y Amstrad, implementando esas dos fases a mayores, con colaboración de César Nicolás González en lo que se refiere al programa en versión Amstrad, la programación de Spectrum, Manuel Ferreira Moreno, más conocido como Gandulf, la música por Baker. Y la portada, pues la original de Alfonso Azpiri, no hubo variación, lo pusieron ahí, le cambiaron un poco la tipografía de las letras y le marcaron lo de cinco fases, versión extendida y eso, bien grande. Y Alfonso pues al cargo de lo que son los gráficos de las versiones para y lo que es la dirección de la producción en sí. Y eso, muchos años después, se pudo ver por fin una versión completa de Viaja al Centro de la Tierra para Spectrum y para Amstrad. Por desgracia, para MSX, pues no ha, por lo menos en su momento, ya va a ser bastante más difícil. Por lo menos sé que hace unos años el pobre de Borro, pues estuvo bastante delicado de salud, entonces estaba así un poco apartadillo de estas cosas, normal, lo primero es la salud. Ojalá que esté mucho mejor, ojalá que le vaya todo bien, se lo merece.
Y como veis, ya estamos acabando esta primera y enorme fase. De momento no he tenido que recurrir al libro, pero ahí lo tengo amenazando, por si hay que completar esto. Últimos pasos con Grauben, que es la que nos queda por llegar hasta la salida de la gruta. Y una vez salgamos, nos dará el mensaje de has conseguido salir de la gruta y nos dará la clave de acceso a la siguiente fase. Bueno, nos da el código, en este caso Lou Reed, fallecido hace unos meses, como todos sabéis. Y esa fase, como digo, nos da distintas claves de acceso dependiendo de quién se salva. Esta es la mejor posible, que es en la que se salvan los tres. Pasamos a la tercera fase, la segunda razón por la que he regrabado la partida, para hacer una que creo que está mejor. Sobre todo porque en el anterior hay el amigo Carlos Blanza, del cual por cierto recomiendo su canal, que es el de Yo Tenía un Juego, con partidas buenísimas y aún encima con unas intros que os recomiendo, que son divertidísimas. Pues me decía que, bueno, más bien me preguntaba que por qué no había usado el botiquín en la tercera fase. La razón es tan estúpida como que no me acordaba que también había botiquín en la tercera. Más que nada porque si no, Grauben sería un personaje totalmente inútil. Porque en esta tercera fase, de nuevo, Lidenbrock y Axel son prácticamente iguales. Ambos en este caso tienen una enorme lanza, como veis que es con la que se salvan. Y veis que tenemos tres, vamos a verlo hace un momento, tenemos tres sitios por donde ir. Lo mejor es ir todos por el mismo, para así ir compartiendo peligros y que Grauben pueda ir sanando a los dos, según convenga. Y de nuevo repetimos el esquema de tres personajes con los que tenemos que ir alternando y avanzando consecutivamente uno tras de otro, limpiando camino con uno para que los otros dos después vengan detrás. Y sobre todo la última, que será la enfermera Grauben, que será la que con la tecla N, otra vez, con su botiquín, pueda curar las heridas de los otros. En esta ocasión no veo que haya diferencia. O sea, no veo que haya ningún indicador de que el botiquín se acabe y parece que es infinito. En este caso nos marca la situación de cada uno. En la parte inferior de derecha, la flecha amarilla sería el profesor Lidenbrock, la magenta sería... ¿Magenta? Eso es magenta. Supongo que será magenta. La magenta Axel, y la roja sería Grauben. Llegamos al sitio, curamos y avanzamos. Bueno, vamos a ir detallando los enemigos. Aquí está el estegosaurio, que está tomándose ahí un chupito de agua, y lo vamos a molestar y nos sacude con la cola. Por suerte es lo único que hace. No lo podemos matar. Hay cuatro enemigos durante esta fase. Dos los podemos matar, dos no. Los que no podemos matar es el estegosaurio, como acabamos de ver. Este es el diente, se sabe, este sí. Lo que hay que hacer es esperar que se lance sobre nosotros. Eso es, y entonces le sacudimos con la lanza y mueren prácticamente instantáneamente si lo hacéis en el momento idóneo. Es cogerle un poco el timing de cuando darles, cuando está ya saltando. También os puede pegar un zarpazo, en ese caso os podéis alejar, y cuando salta intentad darle. Ahí le he dado demasiado tarde, ahí en el momento preciso. En esta fase no podéis saltar, la tecla hacia arriba no sirve para absolutamente nada. La de abajo sí sirve para agacharse, y la función de agacharse va a ser principalmente para poder esquivar los pterodáctilos que no sobrevuelan y que de vez en cuando descienden para intentar hacer de nuestra cabeza una albóndiga y zampársela. Momento en el cual tenemos que agacharnos para evitarlo, si no será muerte instantánea por decapitación. Nos falta el último enemigo que veremos, creo que ahí aparece el hombre, ahí aparece el tiranosaurio. La forma de matar es darle ahí en toda la panza, ¿veis? Entonces lo ideal es aprovechar cuando él se agacha para intentar arrancarnos la cabeza de un mordisco también. En ese momento avanzar uno o dos pasos, más bien dos pasos, y darle rápidamente con la... ¡Ay! Un pasito más para adelante, María. Venga, ese es el sitio. Y darle hasta que cae. Este vendo que monta. Pero por suerte contamos con el profesor Lidenbrock, que ya el tío se está mimetizando totalmente con la naturaleza que le rodea, con este paisaje que le rodea, y el tío ya es una especie de Rambo prehistórico, y ya veis con qué facilidad se carga dientes de sable y tiranosaurios.
a su estela, intentará seguir Axel, que la verdad va a hacer un poco ridículo en esta fase. Bueno, también cambiamos de personaje con las teclas del 1 al 3, igual el 1 para el profesor Lidenberg, el 2 para Axel, el 3 para Grauben. La diferencia, o bueno, el mayor peligro es que tenéis que intentar cambiarlo en zonas sin peligro. Yo, por ejemplo, aquí, si cambiara a Lidenberg, aquí he seguido avanzando hasta que he visto un pterodáctilo. Cuando lo he visto, me voy para atrás y compruebo que hasta esta pantalla no llega. Como hasta esta pantalla no llega, es el momento de cambiar. Si cambiara de personaje en una pantalla en la que hubiera un pterodáctilo o un diente de sable o un tiranosaurio, si fuera un tiranosaurio o un pterodáctilo, seguramente me arrancaría la cabeza y me mataría el personaje sin anestesia siquiera, y perdería a uno de los personajes. Podría avanzar con los otros dos, pero vamos, no vería el final bueno, entre comillas. Ya veremos lo del entre comillas porque viene. Entonces lo ideal es buscar un sitio seguro para hacer el intercambio de personajes. Ahora, como el profesor ya ha hecho aquí el rombo particular, ya está todo solucionado y queda el tedioso trabajo de mover a los otros dos personajes hasta el encuentro del primero. Una vez reunidos, podemos volver a usar el botiquín de Grauben, recuperar, y según la posición de Lidenberg, veremos que ya llevamos algo más de la mitad de la pantalla, o la mitad más o menos. Aquí están los restos del tiranosaurio, se podían hacer unos buenos filetes con él, la verdad. Desaprovechamos la ocasión y avanzamos. El estegosaurio aquí me voy a... ni lo esquivo, se puede esquivar bastante fácil, no quita demasiado, y como sé que al final pues voy a curarme con Grauben, pues ni lo esquivo. Al final vais a ver cómo se esquiva, es muy sencillo, lo explicaré en su momento. Bueno, un juego, como digo, que venía, fue un pelotazo bastante grande en España, yo creo que se venía bastante, bastante bien por lo que se dice. Ya sabéis, lo de las cifras de ventas en general en España son bastante opacas, no hay cifras oficiales nunca, en ningún ámbito, por mucho que digan, no, nunca se han visto cifras realmente oficiales, pero... En fin, por lo que parece, sí que luego veis que, por ejemplo, hoy en día vas a eBay y ya veis qué tipo de juegos pues son los más numerosos. Por ejemplo, lo que es en MSX, en cinta, ves que los juegos del pack Lingote, que ya os tengo dicho que eran 10 juegos y que fue lo primero que tuve, juegos del pack Lingote los hay a patadas por todos lados, o sea, te los tiran a la cara directamente. Son difíciles de vender porque es que había una barbaridad de juegos vendidos. O sea, se ve que el pack Lingote se vendió mucho porque a día de hoy se vende mucho en eBay y es muchísimo, y no se vende. O sea, se vende, se ponen a la venta y no se dan vendido porque son juegos que los tiene prácticamente todo el mundo que colecciona MSX. O sea, no creo que haya nadie que no tenga esos 10 juegos, que se dedique más o menos a coleccionar cintas de MSX o juegos de MSX en general, como digo. Y el viaje al centro de la Tierra pues también se ve bastante. Pasa que suele valer más porque, sobre todo, la edición de caja de cartón grande, esa suele valer más. Siempre valen más las cajas de cartón grande, son más lujosas, más bonitas y tal, entonces se le da más valor. Y luego había una caja que era la Adobe Jewel, que también salió, que esa se ve tampoco, fiti, casi se ve más la Adobe Jewel que la caja de cartón. Bueno, llegamos al sitio y podemos seguir avanzando. Primero curamos, a ver si acertamos con el profesor. Eso es, lo curamos, veis cómo sube la barra de vida, ahí está. Y ahora que estamos bien, pues le toca a Axel dar el do de pecho, a ver si hace valer su juventud respecto a la veteranía de Lidenberg y hace una buena exhibición. Bueno, de momento ya está puteando al tiranosaurio de turno ahí, andándole. ¡Epa! Que se ha dado la vuelta. Mira cómo lo vi. ¡Qué bien la ha pillado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Ahí la ha dado! ¡Eso lo ha dolido! La verdad es que lo de hacerle daño al tiranosaurio está un poco... No lo veo bien implementado del todo, porque nunca se sabe muy bien si le estás dando... ¡Casi me arranca la cabeza! Bueno, ya ha caído. Queda un tercero, que es el que más vida tiene, por cierto. Ya lo veréis. Pero bueno, te digo que a veces parece que le das bien, a veces que no, a veces dura más, a veces menos, no sabes muy bien. El sonido a veces parece que te orienta, que le estás dando, a veces no, no sé, a mí me tiene la sensación de que falla, a veces que no va a todo lo fino que debería. Bueno, ahí va los dientes de sable, que me van a saludar con unos zarpazos, uno fuera, venga, sí, tú salta, ya verás qué gracia, eso es. Y aquí voy a cometer un error,
creo. No, todavía no, pero lo voy a cometer. A ver, un momento, que voy a cometer un error bastante garrafal, que es el de fiarme y soltar el personaje cuando no debo. Bueno, vamos a acompañar a este lindo gatito, como diría Piolín, a este menino de dientes afilados. Y vamos a intentar darle un poco de jarabe de lanza. Vaya, parece que pasa de mí. Bueno, la verdad es que estamos a ver qué hace más el tonto los dos. Eso es, venga, ala. Ahí está. Venga, ahora va el vejete. Que va más pancho que Juancho. Sabiendo que ya es uno con la selva, ya es uno con la naturaleza y ya no tiene nada que temer. Es una máquina de matar en potencia este hombre. Lo va a demostrar más todavía después. Y otra vez el tedioso momento de recuperar la posición de los tres y volver a ser un grupo unido y feliz. Lo peor del juego. Bueno, juego que, como ya he dicho, sí que tuve en la época. Tengo que agradecer desde aquí al mapa de Micromanía, que me ayudó enormemente en su momento para poder acabarlo. Si no, hubiera sido un poco tedioso tener que hacer el mapa yo solo. Para mapas ya solía hacerlas cuando las aventuras conversacionales, la verdad. Arcades, eso no. Aunque, bueno, videoaventura más bien en este caso, no era tan dado hacerme el mapita. Siempre recordaré cuando intenté hacer el mapa de la Bahía del Crimen de la biblioteca. Qué desastre. No lo había acabado. Me acababa despistando y haciéndolo mal en algún momento. Pero bueno, eso, la que manía que salió un póster a toda página cuando era el formato periódico. Imaginaos las dos páginas, creo que eran las dos páginas o una. Ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, era grande. Se veía perfectamente todas las pantallas y podía seguir perfectamente los distintos caminos, los que te llevaban a la victoria y las distintas trampas que ocultaba. Con lo cual, facilitaba mucho el poder terminar el juego. Muchas veces yo creo que estas soluciones, bueno, muchas veces no, se sabe que las soluciones se las mandaba directamente los programadores, los creadores del juego, porque muchas veces, esa facilidad extra que se daba, yo creo que incitaba al jugador también a comprar el juego. Aunque parezca mentira, sabiendo la dificultad de la época, tú le ponías este juego con este mapeado tan grande y digamos que a la gente le podía asustar, pero si sabía que había un mapa, que tenías ahí un mapa que seguir, pues muchas veces yo creo que sí que había gente que le incitaba más a comprar. Yo creo que lo hacían por eso, sí. O sea, esta gente tonta no era a la hora de vender su producto, y sabía cuándo y sabía lo que tenía que hacer o no hacer para venderlo. Bueno, ahí decido cambiar y ir ya con Grauben para intentar curar ya al profesor. Pero ese sonido, veis, le están atacando. Y justo lo cambio cuando... Bueno, ahí me ha perdido la vida de mala manera, pero da igual. Yo tengo la teoría de que a estas alturas Lidenbrock ya es inmortal. Como digo, ya es uno con la naturaleza, ya no puede, nada puede matarle. Pero bueno, por si acaso vamos a curarle. Y poder proseguir con las aventuras de Lidenbrock, que tendrá una hazaña más por el camino. Lo que os decía, que muchas veces eso, los programadores y creadores sabían bien que tenían que dar esas ayudas para que el jugador medio pudiera terminar el juego y tuviera un aliciente más para comprarlo y no sintiera esa frustración. Pues aquí decido avanzar con Axel. Crear su error, porque quien tiene que ir delante es Lidenbrock, como digo, y estoy a punto de pagarlo caro también. Ya lo vais a ver ahora dentro de nada, yo haciendo spoilers, bien por mí. Vamos, aquí este gatito, salta, hombre. Toma, vale, toda la garganta, uno menos. Ahora creo que si aquí cambio para el profesor. Y voy a avanzar tan pancho, sabiendo que llevo al rey de la jungla. Pero el que no se arregla la jungla es el otro, que tengo que cambiar. Y otra vez le ha venido un gatito por aquí que ha estado a punto de hacer los filetes, hacer los jirones. Ya está. Vamos a llevar al jefe de la situación, a junta de Axel. Y luego otra vez a Grauben. Y volvemos a repetir el tedioso momento de a rejuntarnos. Sigo diciendo que podían haberlo arreglado. Lo que no entiendo, bueno, sí que lo entiendo. Te dan al principio tres salidas, pero bueno, al final, evidentemente, ya lo he dicho, lo mejor es ir todos por la misma, más posibilidades de éxito. Hombre, ya cuando lo tienes muy dominado, pues también lo puedes hacer sin curar.
pero es bastante, no es sencillo tampoco, ¿eh? Bueno, guardamos a Axel y vamos a ir con el profesor y vamos a enseñar cómo pasar al estegosaurio. Nada, este pasa directamente. Ahora, ni le toca, ya veis. Ni para. Y no solo eso, sino que antes de irse, Lidenbrock va a hacer otra hazaña más, que pasará a los anales de la historia. Va avanzando tan Pancho. Ahí está. Un Triceratops ahí muerto. De verlo, se ha muerto de verlo. Pasamos. Seguimos avanzando. Y atención a lo que van a ver vuestros ojos. Ahí está. Pasa por delante el tiranosaurio. El tiranosaurio no le hace nada. Sabe perfectamente quién manda aquí. Y le deja pasar como quien nada. Ahí está. Pasando. Como si fuera el hall de su casa. Ahí está. Avanza. Y ya está. Ha llegado a la playa. Es verdad. Cierto. Y llega el primero. Bueno, vamos ahí. ¿Veis? Ahora sí que he pasado bien. Luego os lo voy a explicar perfectamente. O lo voy a intentar al menos. Estas arenas movedizas que no os expliqué antes. ¿Veis esto? Que esto de aquí, estas zonas de arenas movedizas que a veces no se distingue muy bien. Si os quedáis quieto, os acabáis hundiendo. El mayor peligro es al principio que había una zona que había arenas movedizas y pasaba un pterodáctilo de vez en cuando. Entonces a veces tenéis que esperar en el borde para pasarla. Bueno, este es el pterodáctilo que dejó pasar a Lidenbrock sabiendo quién manda. Y vamos a intentar matarlo con Axel. Pero vais a ver que debe tener una vida enorme el fulano. Porque lo voy a ensartar numerosas veces hasta que cae. Mientras me va a ir quitando vida, ahí está. Ahí se supone que le hago daño, por lo menos el sonido hace sonido de que le estoy haciendo daño. Y el tío que no cae, el desgraciado. Ahí está, vuelta, y otra. Y otra más. Y ahora sí, por fin. ¡Pam! Tiene a bien fenecer. Así que ya solo nos queda el paseo triunfal. Digamos que ya podemos decirlo de juego pasado. Estamos en el pasillo, en la recta final. Aquí de celebración. Otro que llega hasta la playa. Y solo nos queda, como digo, el paso final. Bueno, ahí veis, da un coletazo largo, da uno corto, entonces cuando pasa. Bueno, no lo hacía bien aquí también. Bueno, el estegosaurio es, os quedéis más o menos a la altura de la cabeza, un poco para aquí. Da un coletazo largo. Avanzáis hasta la mitad del cuerpo. Da un coletazo corto. Y cuando da el corto, después de que acabe, pasáis. Lo habéis podido ver antes, espero que lo hayáis visto, porque tenía en la cabeza que lo había hecho bien, pero bueno, claro, es verdad que como ya tenía el camino hecho, ya veis que no hay pterodáctilo, no hay nada por aquí, o sea, simplemente tengo que avanzar. Pues ya es que ni me he parado porque tengo vida de sobra para terminar el juego. El Lidenbrock de jefe que ha acabado con toda la vida, ni le han tocado al final, en la recta final. Sí, señor, todo un comando, todo un héroe de guerra. Y llegamos al final y vamos a ver el maravilloso final. Que es este, lo ha conseguido Axel Lidenbrock y Gauben. Toma ya, finalazo. Y que os dejan volver a empezar la fase. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, yo me despido, espero que os haya gustado. Hasta otra. Y no he usado el libro.